El Plan Estratégico de Modernización 2025 para Ciudad Real se ha presentado hoy en la capital con la presencia, entre otras muchas autoridades, del presidente autonómico Emiliano García Page y su equipo de gobierno. Un plan que se compone de cuatro niveles, entre los que se encuentran las infraestructuras con la remodelación de la ronda actual y también del tramo de las calles, los edificios y personas con la creación de un área cultural, la demolición del Hospital del Arcos para la creación de zonas verdes o la reforma del pabellón ferial, entre otras propuestas. Otra pata fundamental de este plan de modernización serán las conexiones, por las que se pretende mejorar los accesos a la Universidad y al AVE, la rehabilitación de silos o un nuevo parque de bomberos, solo por citar algunas propuestas. Por último, esta modernización de la capital también plantea la recuperación y remodelación de edificios antiguos, como es el caso de la Plaza de Toros o el Arco del Torreón. El arquitecto que lo llevará a cabo junto con su equipo, Alberto Pérez, dice que es un plan realista en coste y en plazo. El objetivo es conseguir un plan realista en coste y plazo, que establezca las bases mínimas para un futuro crecimiento y donde las personas quieran venir a vivir a Ciudad Real porque sea una ciudad que cuida a sus ciudadanos. Agradable, cómoda, práctica, accesible, descongestionada del tráfico, personalizada con hitos. La meta es lograr de Ciudad Real una ciudad más habitable y donde las empresas tengan todas las facilidades para instalarse y generar riqueza. Este plan de modernización para Ciudad Real tendrá un coste de inversión de aproximadamente 100 millones de euros y, en palabras de su alcaldesa Pilar Zamora, es un plan que pretende hacer una ciudad más habitable y con más creación de empleo, donde el ciudadano de a pie sea el principal protagonista. Zamora habla de un plan real, con la ventaja de que se dispondrá de un cronograma del mismo para que se pueda conocer así su avance y su desarrollo. Y este es un plan de modernización, porque no se debe quedar en el papel, como pudo pasar con otros planes estratégicos para Ciudad Real. Es un plan real, es un plan con una calendarización. Hemos salido de un periodo de paralización y lo que vamos a invertir son casi 100 millones de euros en este plan de modernización de Ciudad Real, para el crecimiento y para el desarrollo. No queremos, como decía, que sea un plan vacío. Y para mí la seriedad y la rigurosidad de este plan, que vamos a, bueno, que el arquitecto nos contará con más detalle, es que presentamos un cronograma. Esa es la seriedad y la rigurosidad. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cuánto va a costar? ¿Y qué administraciones van a ser las encargadas de financiarlo? El presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero, ha afirmado que tanto la Junta como la Diputación y el Ayuntamiento de Ciudad Real llevan muchos meses trabajando por este plan, con el único objetivo del desarrollo y de la mejora de la vida de los ciudadanos de la capital. La Diputación contribuirá de manera directa con una inversión de 23 millones de euros para este plan, con la reforma y ampliación del pabellón ferial como el principal exponente. Es, por tanto, esta una iniciativa donde la Diputación sabemos que, contribuyendo económicamente, 23 millones de euros, estamos también contribuyendo al desarrollo del conjunto de la provincia. Y ahora me explicaré a eso también. En este sentido, este es un acto en el que se hace una presentación fundamentalmente de carácter técnico, que es la que tiene sentido y valor, que ha hecho magníficamente Alberto. Pero este también es un acto de reivindicación de la política. Y yo lo quiero expresar así, de la buena política, de la política que se basa en coordinarse, en buscar la cooperación institucional y en buscar objetivos comunes, en una política que trata de, desde el urbanismo, tomar decisiones que cambian la vida de las ciudades. Por su parte, el presidente de la comunidad autónoma, Emiliano García Page, ha asegurado que es un plan que afecta y que repercute a todos, incluso a los que en días venideros lo criticarán. Ha resaltado la característica de que es un plan real y tangible para Ciudad Real y, sobre todo, para que la capital recobre el protagonismo que tuvo, sobre todo gracias a tres impulsos importantes como fueron el AVE, la universidad o el hospital. Un plan realista y razonable, según García Page, fruto de la voluntad y el empeño de las administraciones. Pero la ventaja que tuvo, sin duda, al amparo de la autonomía, que está detrás de todas las grandes cosas que le han pasado a Ciudad Real. Lo sabe muy bien el presidente Barreda,
primero cuando colaboró con el presidente Bono y en primera persona de una manera muy efectiva con algunas cosas que ya se han señalado. ¿Qué le pasó a Ciudad Real durante un tiempo? Que tuvo tres grandes impulsos que le llevaron a un salto de envergadura. No, muy pocas ciudades en España se han encontrado de golpe con un AVE, además con un AVE potente, es decir, con un AVE en una de las grandes ejes de comunicación del país. Se han encontrado ni más ni menos que con la capitalidad universitaria, con el rectorado y, por tanto, con un volumen de economía tremendo. Y en un segundo escalón, pero en esa misma dimensión, de un gran hospital, que ha revolucionado o que tendría que haber revolucionado urbanísticamente más aún la ciudad. Creo personalmente, como cree mucha gente en Ciudad Real, que a lo mejor se ha vivido de las rentas de tres grandes impulsos y que era el momento adecuado y correcto de poner en valor muchas otras decisiones e iniciativas que permitieran a Ciudad Real abordar un segundo gran salto, un renacimiento de protagonismo. Todos los avances y movimientos respecto a este plan de modernización Ciudad Real 2025 se podrán seguir en una página web que estará disponible para todos. La vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Rosa Romero, ha valorado datos recientes de empleo por el que ha resaltado que este crece en España, librando las batallas de los rescates y de la crisis económica. Romero habla de recuperación social, ya que durante el gobierno socialista había más parados, se congelaban las pensiones y la seguridad social estaba en números rojos. Con el gobierno de Mariano Rajoy se han creado más empleos y se han revertido la situación, explica Romero. Con el Partido Socialista, 6 de cada 10 nuevos parados en Europa vivían en España. Así lo decía Eurostat en la época del 2008 al 2011. 6 de cada 10 nuevos parados en Europa vivían en España. Y en cambio, hoy podemos decir que en el último año, 3 de cada 10 personas que ha abandonado el desempleo en la zona euro lo ha hecho en España. 3 de cada 10 personas que han encontrado en definitiva un empleo en Europa son españoles. Miren, en la novena legislatura, en el gobierno del Partido Socialista, 3.400.000 españoles perdieron su puesto de trabajo. Esa es la herencia que dejó a este país el gobierno del Partido Socialista, además de congelar las pensiones y que la seguridad social volviera a números rojos. Rosa Romero ha matizado que además de crearse más puestos de trabajo, son empleos indefinidos, ya que el 73% de los contratos en España no son temporales, alcanzando una cifra de aproximadamente 357.900 contratos indefinidos en el año 2017. También podemos hablar de empleo indefinido. En materia de empleo indefinido también podemos hablar, y es importante, porque en el año 2017... quiero decirles que hoy 3 de cada 4 que trabajan son contratos indefinidos, que el 73% de los contratos que se han hecho en este país son contratos indefinidos y que en concreto del empleo creado en el año 2017, les puedo dar el dato concreto, 357.900 fueron contratos indefinidos y 179.000 fueron contratos temporales. Con respecto al Pleno Municipal de Ciudad Real, que se celebró en el día de ayer y en el que se produjo una pequeña disputa por las declaraciones de la popular Aurora Galisteo sobre la suciedad en la capital, Romero ha indicado que esto es fruto de la mala gestión de Pilar Zamora y su equipo de gobierno, que no saben organizar los plenos, plenos que se han convertido, según Romero, en lo peor. Una ciudad que la gente me vaya por la calle todos los días, cada día está más sucia, desgraciadamente, que los jardines están cada vez más empobrecidos y que pierde brillo Ciudad Real, y pierde brillo porque no hay gestión, no hay trabajo, no hay modelo y no hay proyecto. Ese es el balance que sí que le puedo hacer. Luego los rifirrafes, los insultos, ya le digo que en eso se ha convertido el pleno, porque como decía, no saben dirigir el pleno, y es que hay que saber dirigir un pleno también, y desde luego que Ciudad Real se está convirtiendo pues en lo que ha querido convertir el PSOE con Ganemos. Romero también ha informado de que el Partido Popular garantiza por ley que las pensiones sigan subiendo, siendo ahora más altas que nunca.
El pleno municipal de Ciudad Real avanzaba con normalidad hasta que la cordura se rompió en la intervención de la concejal del Partido Popular, Aurora Galisteo, quien aseguró que Ciudad Real era asquerosa, lo que desató la ira de la alcaldesa Pilar Zamora y otros concejales. Por cierto, que Galisteo matizó después. La realidad, diga usted lo que diga, es muy distinta a como usted la pinta. La realidad es que son muy pocas las personas que se han atrevido en 2017 a aventurarse por esta ciudad asquerosa. Muy pocas. Me parece increíble. Estoy llamando al orden a la señora Galisteo y digo y repito que me parece vergonzoso que una concejala de este ayuntamiento diga que no se puede venir a Ciudad Real porque es una ciudad asquerosa. Y de verdad que me parece increíble. No, usted ha dicho que es una ciudad asquerosa. El paro en la provincia de Ciudad Real bajó en 4.800 personas durante el año pasado, según la encuesta de población activa, y eso a pesar de que en el último trimestre el desempleo subió en 3.000 personas. Según la EPA, el ejercicio de 2017 se cerró con 54.400 parados en nuestra provincia y una tasa de paro del 23,30%, lo que significa un descenso de casi 2 puntos. A pesar de eso, sigue siendo la tasa de paro más alta de Castilla-La Mancha. En la provincia de Ciudad Real sigue habiendo más mujeres que hombres desempleados. En concreto, hay 31.500 mujeres paradas frente a 22.600 hombres. La EPA también indica que la tasa de actividad en nuestra provincia se sitúa en el 56% y el total de ocupados supera los 179.000. El director provincial de empleo, Agustín Espinosa, ha destacado que la tendencia, tanto en la tasa de ocupación como de desempleo, es muy positiva. Pero las tendencias generales que nos hemos encontrado en la provincia de Ciudad Real y en la región son unas tendencias muy positivas. Aumenta la ocupación, aumenta el nivel de empleo, aumenta la población activa con expectativa de trabajo, que eso es importantísimo. Por otro lado, la secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, María Ángeles Castellanos, hace una lectura diferente de los datos de la EPA. Desde el sindicato defienden que la recuperación económica es solo para unos pocos. Hoy hemos conocido unos datos de la EPA que están cargados de malas noticias y lo que hacen es demostrar que la recuperación económica es solo para unos pocos. Un crecimiento del paro de más de 15.500 personas en una época en la que se supone que hay bonanza económica es una mala noticia. Y además, si vemos que en el último trimestre se han destruido casi 3.000 empleos indefinidos, es una mala noticia también. Por tanto, nuestra valoración solo puede ser negativa y manifestamos nuestra preocupación ante esta deriva del empleo en Castilla-La Mancha, que no es capaz de despegar ni somos capaces de generar un empleo de calidad. La presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, María Jesús Alarcón, ha presentado en la sala de vistas de los juzgados de Puerto Llano el programa de mediación en los partidos judiciales de la propia ciudad minera y Almadén. Según Alarcón, la mediación es una forma de diálogo muy desconocida en Ciudad Real y Castilla-La Mancha, que, si se potencia en los juzgados, puede ayudar a las partes envueltas en un proceso judicial a solucionar el conflicto, aunque el problema siga siendo notorio. Es decir, aquellas personas que han accedido a los tribunales de justicia porque tienen un conflicto, el juez en un determinado momento puede valorar que es un asunto que podemos configurar como mediable. ¿Por qué es mediable? Porque hay posibilidad de que las partes puedan entenderse. Y ahí está la función de la entidad mediadora, que es el mediador, el que va a tratar de poner a una parte y a otra, no para que él negocie, sino para que medie, que esa es la diferencia. Negociar es que yo negocio en nombre de otro y trato de resolver los intereses de otro. Aquí el mediador no va en ningún caso a defender los intereses de uno u otro, va a tratar de que los intereses de uno y otro confluyan. Los asuntos más vulnerables de poder solucionarse gracias a este proceso son los temas vinculados con la familia, separaciones, divorcios, bienes gananciales. Este programa cumplió un año este 2017 y, según María Jesús Alarcón, en Ciudad Real, 7 casos se han solucionado gracias a esta medida, cifra que puede parecer insignificante, pero la presidencia de la Audiencia Provincial asegura que el número será mayor cuando la ciudadanía y agentes judiciales sean más conscientes de esta nueva técnica de resolución de conflicto. Temas en que son mediables y que son prototipos y que están muy arraigados en España con carácter general, el tema del derecho de familia, es decir, separaciones, divorcio,
especialmente el tema de la liquidación de las sociedades gananciales, los temas de la comunidad de propietarios, en el cual las cuotas no se pagan porque deben de estas circunstancias. La presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha defendido que en ningún caso se le está dando una mayor cobertura a la mediación para liberar de trabajo a los juzgados de la provincia. Para ello, lo que se necesitaría, dice, es una partida presupuestaria que hasta ahora es inexistente. No confundamos, la mediación no es para aligerar el trabajo de los juzgados. Para aligerar el trabajo de los juzgados, para descongestionar los juzgados, tendríamos largo y tendido que hablar. Ahí necesitamos inyecciones económicas que hoy por hoy no existen. ¿Me explico? Pero es una forma más que se le da al que tiene una opción más para el ciudadano de que pueda hacerlo. Es cierto que se han derivado o asuntos, hay algunos que han culminado en resolución por mediación y otros, por el contrario, no han llegado. Pero sí que es verdad que se apuesta, al menos 4 de los 7 juzgados de primera instancia e instrucción en Ciudad Real han apostado por la mediación y están derivando asuntos. Este 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental y para ello la empresa CUNA y los ayuntamientos de Puerto Llano y Ciudad Real desarrollan una serie de iniciativas cuyo objetivo es formar a estudiantes de primaria de centros educativos en el ciclo urbano del agua, un proyecto que durante el curso escolar 2016-2017 ha formado a casi 2.000 niños de la provincia. De la mano de los personajes de Acualogía, los jóvenes se adentran de manera lúdica en el conocimiento del agua en su ciudad. ¿Qué uso se hace del agua en el colegio? ¿Cómo llega el agua a sus casas? ¿O qué tratamientos se hacen para poder beberla o para devolverla al medio natural? Así lo explica Antonio García Pastrana, gerente de concesiones de Acuona en Ciudad Real. El consejo que doy es que siempre seamos conscientes y no la malgastemos cuando la usamos en casa, grifos cerrados, evitar goteos, los riegos excesivos. Y luego, sobre todo, en cuanto a sostenibilidad, pues que tratemos de beber agua de grifo, que bueno, siempre es un uso más sostenible que el usar envases y demás. A través de juegos interactivos, teatrillos, vídeos y experimentos con agua en el aula, los escolares aprenden la importancia de hacer un uso responsable de este recurso natural, indispensable para la supervivencia humana. También recuerda García Pastrana lo vital que es ser responsable con nuestro medio ambiente. Que cuando vayamos a cualquier sitio nos llevemos nuestra bolsita y recojamos todo lo que llevamos y nos lo volvamos a traer a casa, que eso al final es un comportamiento cívico que todos debemos de tener. Además de estas actividades lúdico-formativas, cuyas sesiones tienen una duración aproximada de 60 minutos, los niños se llevan a casa un diploma acreditativo y una mochila con material didáctico que les ayuda a sedimentar los conceptos aprendidos en clase. El Club Ecoturismo en España avala la viabilidad del proyecto común de turismo sostenible de grupos de desarrollo rural en Castilla-La Mancha. Por eso el municipio de Brazatortas era escenario este miércoles 24 de enero de un encuentro promovido por la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Valle de Alcudia. Pablo Toledano, alcalde de Brazatortas, recuerda que hace 8 años, cuando asumió el cargo, las casas rurales eran una anécdota en el Valle de Alcudia, igual que las empresas de turismo activo, y hoy podemos decir, dijo el alcalde, que en casi todos los municipios de la comarca ya tenemos. Además, como exponente del creciente interés por el turismo rural, pone de ejemplo un nuevo gran proyecto con actividades complementarias en Almodóvar del Campo, que hasta no hace mucho carecía de oferta de alojamiento y donde ya hay 2 y se abrirá una más. Hace 8 años, cuando accedí al cargo de presidente del Grupo de Acción Local o Desarrollo Local, Valle de Alcudia y Sierra Madrona, casi las casas rurales eran una anécdota y las empresas de turismo activo. Hoy podemos decir que en casi todos los municipios de la comarca ya tenemos. Me acordaba del quizás un pueblo emblemático que era Almodóvar, que no tenía casas rurales ni hoteles rurales. Hoy el grupo pues hemos aprobado recientemente, pues estamos estudiando en esta localidad, en Almodóvar, pues una macro casa rural con un montón de actividades complementarias, además de las 2 ya existentes y otra que está en proyecto. Esto es un poco el síntoma
de que económicamente esto es viable, está evolucionando y hay demanda. El objetivo de esta concentración es sentar las bases para fomentar el turismo rural. El objetivo de hoy es reunir a los diferentes grupos que tenemos espacios naturales, tanto declarados regionalmente como nacionales, como internacionales, como europeos, mejor dicho, perdón, a través de la Red Natura 2000, para que podamos ofrecer a un posible visitante, que ya existe, los clientes de ecoturismo, un producto para que nos conozcan y nos visiten y crear una riqueza que al final es fundamental para el desarrollo económico de esta zona. La gripe se ceba con la población castellano-manchega. Así lo confirma el último informe del Sistema de Vigilancia del Virus, en el que se destaca que en la actualidad se registran 290 casos por cada 100.000 habitantes en España y 237 en la región, una cifra muy superior a la semana anterior, cuando se contabilizaban 248 incidencias a nivel nacional por el mismo ratio. El virus B campa a sus anchas por el territorio, aunque su incidencia es menor, según el informe publicado, ya que ha pasado del 86% al 69%. En referencia al virus tipo A, las incidencias se quedan en el 50% de la población. El sistema de vigilancia notifica un total de 278 fallecimientos por gripe desde el inicio de la temporada, siendo mayor el número de muertes entre los hombres. El tipo B tiene una mayor tasa de mortalidad, 73% en referencia a la virus A. El 82% de los fallecidos eran mayores de 64 años, el 16% pertenecían al grupo de 45 a 64 años y el 2% al de menor de 44 años, aunque también se observa un incremento importante de la enfermedad tanto en los niños menores de 4 años como en el grupo de entre 5 y 14 años, pero sin llegar a ser letal. Un 97% presentaba factores de riesgo, el 52% de los casos desarrolló una neumonía y el 27% había ingresado en la UCI. De los 232 casos pertenecientes a grupos recomendados de vacunación, el 50% no había sido vacunado. Las autoridades sanitarias recomiendan abrigarse convenientemente, evitar corrientes y consumir vitaminas, entre otros consejos. Un pleno ordinario, el del Ayuntamiento de Puerto Llano, marcado por la normalidad al tratarse de una sesión de apertura anual para dar cierre a varios trámites. Eran 7 puntos en el orden del día, más los siguientes referentes a urgencias, mociones, resoluciones, disposiciones o ruegos y preguntas. El pleno contemplaba el punto 4 referente a la desestimación de la reclamación presentada por la sesión local del Sindicato Profesional de Policías Locales contra la aprobación inicial de un expediente de modificación de créditos, un punto que generó un intenso debate entre las formaciones para argumentar sus posiciones. Informe de la interventora, que es un informe aséptico, legal y objetivo, y por lo tanto entendiendo que los términos son así, nosotros, no obstante, mostramos nuestra abstención a estas alegaciones. Estamos en el pleno de enero y seguimos sin saber cuál es su compromiso al respecto. ¿Dónde está entonces la recuperación de los derechos perdidos por los trabajadores, por los empleados públicos que usted tanto decía? Lo único que sabemos al día de hoy es que esta recuperación no se ha producido porque no han tenido la responsabilidad y el compromiso con los trabajadores del Ayuntamiento de Puerto Llano. De lo que hacemos, en cualquier caso, estamos debatiendo sobre la modificación presupuestaria y no sobre la modificación de la RPT, que desde luego cuando el señor Montoro y el Gobierno de Rajoy nos deje hacerla, la haremos. En el minuto primero en que el Gobierno de España deje de atacar a los empleados públicos, nosotros haremos nuestra modificación de la RPT, que afecta a todos los trabajadores del Ayuntamiento, a todos, no solo a unos pocos, todos los trabajadores del Ayuntamiento reivindican en la Mesa General sus derechos. Y desde luego me sorprende, porque es que no venía a cuento. En cualquier caso, ya estamos viendo cómo aprovechamos que el Pisuerga pasa por Valladolid para hacer el speech publicitario y, en cualquier caso, tengo la tranquilidad y el equipo de Gobierno de que llegamos a acuerdos con los sindicatos, cosas de lo que no todo el mundo puede presumir. El Partido Socialista votó a favor, voto al que se sumó Ciudadanos, mientras que Izquierda Unida y los Populares abstenían, quedando desestimada la reclamación, por lo que se podrá llevar a cabo la modificación del crédito referida. La sesión plenaria siguió su curso hasta el apartado de ruegos y preguntas, donde los grupos abordaron asuntos como el parking de la calle Cañas y la solicitud de asfaltado.
también por el inventario de los caminos públicos y si se está llevando a cabo alguna acción para la apertura de los que se encuentran cerrados. Una cuestión del Partido Popular sobre la página web municipal y también otra cuestión por los trámites que para volver a abrir la red de vigilancia de la calidad del aire en Puerto Llano realizada por Izquierda Unida. Hubo una pregunta sobre el recordado Sergio Roque, pero la alcaldesa solicitó privacidad al asunto. Pues como ha dicho mi nombre, soy portavoz de la comunidad de vecinos de Montesa 30 y estamos aquí nuevamente porque debido hasta el día de hoy no nos había llegado pues una respuesta ni por parte de la presidenta ni por parte del portavoz de este pleno respecto a lo que nosotros preguntamos, que era sobre el pago del valor catastral de nuestras viviendas. Y no entendemos por qué hay un silencio, ya que esto no es nuevo, que esto ya se dieron con otros vecinos y que es de Montesa 32. Entonces, nuestra pregunta es si podemos sacar un compromiso por parte del equipo de gobierno de este consistorio para tener un día y una hora para poder hacer ese diálogo que ustedes nos dijeron a nosotros el 26 de octubre en un mismo pleno, en nuestro pleno, claro. Sí, sí. Y no hemos recibido. Nos vamos a ver. Sí, claro. Claro, no han recibido nada. Tenían que haber recibido algo. Sabemos que han estado manteniendo la actividad. No entendimos que la pregunta en el pleno fuera de quedar, sino de buscábamos la solución, preguntaron, dimos información a los grupos, pero no hay ningún inconveniente. Le voy a recibir yo personalmente con el concejal de urbanismo a poder ser mañana. Y este era el último turno, el turno guardado para los vecinos de la comunidad Montesa 30. Carmen Romero preguntaba sobre el pago del valor catastral de sus viviendas y la alcaldesa reconocía el asunto e instaba a una reunión urgente para abordar el tema. Me parece muy mal porque creo que no solamente eso, sino incluso los sueldos de los políticos que no consultan a nadie, se ponen los sueldos que quieren y resulta que nosotros los pensionistas con el 0,25%. Hay un refrán baturro que decía, no voy a decir porque hay una mujer, dice el que con su navaja se capa unos buenos cojones se deja. Pues eso hacen los políticos, como tienen la navaja ellos para cortar, pues cortan por donde les da la gana. Y los que han dado la pringue toda la vida, que se mueran, que los queda más a nosotros. Ese es el panorama de los políticos. Es una vergüenza el país este. Cuanto más políticos hay, más miseria, más hambre y más pobres. Que me parece muy mal, porque los pensionistas lo estamos pasando muy mal. Entonces, pues, muy mal. Sí, hija mía, yo te digo la verdad, que les ha dado nada más que... Pues la gente que tiene y los que tenemos una pensión nos tenemos que achuchar como podamos. Si llegamos tal mes y si no llegamos te tienes que achuchar. Y eso no hay derecho. Porque mira, hay mucha gente parada y entonces los padres hay que ayudar a los hijos que están parados y a los nietos. Entonces, ¿en qué te queda la pensión? Tratándose de los políticos no hay problema para ellos, pero para los jubilados tenemos que hacer un partido que se llame para los jubilados porque... Ganaríamos por mayoría, pero no hay quien inicie eso. Tenemos que hacer un partido, los jubilados. Me parece un abuso del gobierno y de todos los que están en el gobierno, porque ya está bien que nos suban un 5 cuando la luz ha subido un 35, ¿eh? Entonces no tenemos, los que somos pensionistas, no tenemos, y las viudas menos todavía. A las viudas sí que nos dan... Una porquería. Este gobierno es una vergüenza, porque es una vergüenza lo que están haciendo. Ellos se lo están llevando todo, ¿eh? Y a nosotros no nos dan nada. Así que me parece un abuso. Exactamente igual, sí. Que es una vergüenza de gobierno. ¿Es una vergüenza? Mal. Pues mal. Porque yo tengo una pensión pequeña. Tengo a mi marido ya muerto hace ya 26 años y no me llega. Tengo que estar para allá, para acá, pidiendo a las monjas comida y todo. Entonces, esto es una desgracia, como yo te digo a ti. No tengo una ni para comer, ni para pagar luz, ni para pagar piso, ni para pagar nada. Mal. Tiene que ser por lo menos igual o más. Tenemos muchas más personas mayores que ya se han jubilado, que lo necesitan, que políticos.
y menos aún deberíamos tener. Pues mal, porque esto no puede ser que las pensiones llevemos 10 o 12 años que no sube nada, un euro, y eso no es nada, para todo, como sube todo. Bueno, a mí lo que sea no subir las pensiones me parece mal. Pues cómo me va a parecer bien, si no es subir, pues no me parece bien, pero vamos, que ellos sabrán lo que hacen. Pues no me parece bien, me parece mal que no me suba la pensión. Así que... ¿Y usted qué opina al respecto? Pues lo mismo, también. Hombre, que deberían de subir las pensiones. ¿Bien o mal? Muy mal, porque tiene que equivaler todas las subidas que dan a la gente con las ayudas que se da para el gobierno. Si no, si muchos suben una cosa y pocos suben la otra, no se puede vivir. ¿Y usted qué piensa? Hombre, el 0,25 la verdad es que es bastante poco. Yo creo que el IPC, si sube el 2 o 3% y el 0,25, pues yo creo que tiene que ir un poquito igualado, no esa descompensación de la pensión y de los gastos de la vida, claro. ¿Parece esto bien o mal? Pues no, muy mal. Pero muy mal, muy mal. ¿A usted, caballero? Peor que a mi mujer. ¿Caballero? O sea, nos han subido, sí nos han subido, nos han subido un 0,25, según he oído en la televisión. Sí, claro, eso digo, que sí. Les han subido y esto sí. Les parece mal. Ahora, los políticos sí, esos se pueden subir lo que quieran. Ellos, como no tienen tope, hacen lo que quieren, pues los demás aguantarnos, porque a ver qué hacemos. Pues me parece mal, es injusto, porque la capacidad económica de la persona que ha estado trabajando durante toda su vida, quiero pensar que los políticos deberían de preocuparse más porque tengan una buena calidad de vida. Pues me parece mal. Yo pienso que deben de subir un poquito, porque están las cosas muy... han subido todo mucho, pero vamos, que no nos falten, que es lo importante. Mal. Pues hombre, me parece bastante mal, ¿no? Que no suban las pensiones y a los partidos políticos, sí. Los políticos que se metieran, a ver si verdad que eran políticos, sin cobrar. A ver cuántos políticos había. Ahí se ven los políticos. Porque ahora no van todos nada más que por cobrar y chupar. Hombre, la verdad es que es un ejemplo de que hay dinero para unas cosas y para otras, ¿no? Yo creo que todo es subvencionable y tanto los partidos políticos como los sindicatos, todo bien. Lo que pasa es que, claro, aquí se les llena la boca a muchos políticos de que pueden apretarse el cinturón para vivir hasta los 80, pero no, me temo que la gente no cobra lo que cobran ellos, así que... Están las cosas muy mal y hay que aguantarse. Solamente quiero decirte eso. Bueno, es que eso es muy complicado, porque yo creo que tendrían que empezar por ellos, o sea, bajárselas, ¿sabes? O sea, que esas pensiones que tienen, esas vitalicias, entonces que empiecen por ellos y entonces pues ya, vamos, ya sería otra cuestión. Una injusticia total y absoluta. O sea, los partidos políticos, nosotros que hemos estado trabajando 44 años, nos suben el 0,25. O sea, para tomar un café, ahora que voy a tomármelo con mi hijo. Sol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos nubosos tendiendo a poco nubosos, temperaturas máximas en aumento y mínimas sin cambios. En Ciudad Real, cielos nubosos con nubosidad de evolución diurna, temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas sin cambios, vientos del este y suroeste fuertes. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas que se mantendrán estables. En Tomelloso, cielos despejados a primeras horas con aumento de la nubosidad por la tarde, vientos flojos de dirección variable y temperaturas sin cambios. En Alcázar de San Juan, cielos nubosos a poco nubosos, temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas sin cambios, vientos flojos de dirección sureste.
En Manzanares, intervalos nubosos, especialmente de tipo alto por la mañana, brumas y bancos de nieblas matinales. En Valdepeñas, cielos cubiertos con vientos flojos de dirección variable, temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso. Finalmente, en Almadén, cielos cubiertos con subida de las temperaturas máximas, vientos de dirección sureste flojos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.